Una hembra de cardenalito que está haciendo nido. Bueno, por lo menos, y para uno que veo lo encuentro muerto. Estado de Bruno. Por cumbre no creo que llegue, pero yo voy a ascender estos 8 metros de altura. No está tieso todavía. Y uno, dos, un, dos, tres, y... a todos y todas. En vez de cuando hay que hacer un poco de ensayo. Vamos a ver, el tema de hoy es un poco variado. Es un tema de una parte que he ido al monte, iba a ver las plantas, pero al final opté por la opción de subir a la cima. Vi la ocasión, hacía buen día y me puse a escalar hasta llegar a lo más alto del monte. Y allí pues descubrí luego en la bajada, cuando ya me iba, pues había cosas buenas y otras no tan buenas. Como no lo puedo poner todo en un vídeo porque se haría muy largo, pues lo vamos a hacer un poco, vamos a poner un poquito solamente de cuando fui al monte. Vamos a verlo. Lo voy a seguir y voy a ascender un poco. A la cumbre no creo que llegue, pero yo voy a ascender mientras me quede tiempo y lo vea accesible. Así que voy hacia adelante y conforme ando, pues iré viendo cosas y si veo algo interesante, pues lo grabo y os los enseño. La cumbre. Ahí están las antenas de este monte. Antenas de telecomunicaciones. Y allí se ve el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. En medio, la línea esa blanca, es la manga del Mar Menor. Lo que se ve allí al fondo. Y en el Mar Menor se pueden ver dos islas. La isla del Barón y la Perdiguera se ven muy bien desde aquí. Y la Sierra de Cartagena también. Y mirad aquí lo que hay. Han puesto placas solares para alimentar a las antenas ahí, en las rocas. Ahí abajo hay unas cuantas. Vaya vistas. Pero es que si miras para acá, por allí se ve la Sierra de Murcia. La ciudad de Murcia está detrás de esa sierra. Y abajo hay una cantera. Y hace un viento aquí más bueno. En fin, ahora toca bajar. Pues ya habéis visto que me fui a ver plantas y acabé en la cima. ¿Por qué? Porque si no lo haces cuando estás vivo, no lo vas a hacer después. Ya que mucha gente dice, bueno, voy a hacer este objetivo cuando me jubile. Claro, y cuando te jubile vas a estar igual que ahora, ¿verdad? Muchas veces hemos oído hablar a la sociedad, decir, mira, pues eso es que no tengo tiempo, cuando me jubile lo haré. Pero a lo mejor es tarde. Por eso, mientras uno vive, si tiene un hueco, hazlo. Por si acaso te se pasa el tren y luego no puedes hacerlo. Si tienes ganas de subir montañas, o ganas, o curiosidad, como me pasó a mí, tenía curiosidad de subir a esa zona. Digo, pues voy a ver lo que hay. Y allí, aunque no se ha grabado, encontré en un pino que había cerca de la cumbre, a casi los 308 metros, a unos 300 metros aproximadamente, faltaban todavía 7-8 metros, muy cerca, había un pino en el cual había jilgueros cantando a esa altura. Quiere decir que en la cumbre había jilgueros. Abajo encontré también otros pájaros como coyalbas. La coyalba es un pájaro que canta muy bien, imita sonidos, es un pájaro negro. Aquí hay la coyalba que hay ahí en esta zona es la coyalba negra. Es un pájaro negro con la cola blanca. Mira, aquí está la cardenalita, que está ahora mismo, ha criado una nidada y ahora después, ¿sabéis lo que le pasa a este pájaro que se acaba de ir? Que está pidiendo macho, y como pide macho,
Lo que vamos a hacer es dejarnos el monte a un lado y vamos a meterle un macho. Vamos a ver cómo la persigue, a ver si va por ella. Voy a ir a cogerlo a la jaula y ahora lo traigo aquí a la voladera y vemos lo que hace. Mirad, ahí tengo una hembra de cardenalito que está haciendo nido. ¿La veis? Y en mi mano tengo un macho de cardenalito que es una máquina. Este pájaro es una máquina. Ya veréis. Lo voy a soltar. A ver que lo veáis. ¿Veis? Un machico clásico portador de Bruno. Pues lo voy a soltar para que veáis en qué poco tiempo va por la hembra. Allí está la hembra, la Bruna. Y aquí está el macho. Allí va. Mirad, mirad. Ya veréis qué pronto va. ¡Ahí va! ¡Perfecto! Cópula a la perfección. Así da gusto. Simplemente para que lo vierais. Como el macho enseguida va a por la hembra en cuanto ella se lo pide. Ya habéis visto la máquina de cardenalito. Lo suelto de la mano y va. Conforme entra la voladera, la hembra pide pisa, ¡pum! Y al lío. Así da gusto. Bien, ahora quiero que veáis, vamos a volver al monte. Al monte, pero cuando yo salía. Como he dicho, el tema de planta lo daremos otro día porque estoy todavía reorganizando y me falta una otra planta que quiero buscar antes de poner y enseñároslo. Aparte que no hay prisa, porque las plantas no se van de ahí y porque en este canal ya hay muchísima variedad de plantas de las cuales la afición se puede beneficiar. Así que, mientras tanto, pues se puede aprovechar lo que se ha dado hasta ahora. Mira, aquí viene... ¿Qué? ¿Ya tan desbricado? Pues ahora lo que vamos a ver es en la salida del monte. ¿Os acordáis del nido de Verderón que grabé en el vídeo pasado, al final del vídeo? Eso fue saliendo ya de la zona protegida, en un huerto de mandarinos. Tenía 4 huevos, pues volví a grabarlo, ya que me pillaba de paso. Hice toda la secuencia, toda la exploración lo hice a pie, andando, porque si vas en coche no lo ves. Pues cogí y volví a ver cómo estaba ese nido. De esos 4 huevos, lo que había dentro del nido, una semana después, eran 2 pichones. Había 2 pichones de Verderón. Los otros 2 huevos o bien no nacieron, o bien se murieron y los sacó la hembra. En el caso que habían desaparecido. Pero de esos 2 pichones que quedaban, estaban muy vivos. Y quiero que fijéis bien, que os fijéis en los buches que llevan. Están llenos de comida, de alimento, y también tiene una parte muy verde. Para que veáis que los pájaros silvestres les meten una alimentación verde desde pequeños. Eso del mito de que si le metes verdura o elementos verdes vas a bajar la proteína, eso no funciona. Eso no es verdad. Porque si fuera verdad, los pájaros silvestres no le meterían todo el buche de verde o parte del buche con bastante verde. Además, mejor que lo veáis. Os pongo las imágenes que grabé y de esa manera lo veis vosotros con vuestros propios ojos. Mirad, el nido de verderones que os enseñé el otro día que estaba en huevos, cuando venía del monte protegido, pues mira, ahí asoman, pichones nuevos de verderón. Mira qué bonitos, no sé cuántos hay, me escandila el sol. Parece que han nacido solo 2, había 4 huevos. Bueno, por lo menos 2 siguen hacia adelante. Los otros 2 huevos no sé qué habrá pasado. Bien, ya habéis visto cómo tenían los buches, esos pichones de verderones. Tenían los buches a reventar y se podía ver que dentro de ellos había una mancha verde. Esa mancha era vegetales, aparte el grano que le han metido. Y si observáis, los buches los tenían bastante llenos, los pájaros estaban muy vivos y os puedo asegurar que dentro de lo que había en ese buche no había ningún aditivo. Ni tampoco ningún antibiótico.
Claro, en cautividad dices, si quiero sacar mucho, necesito antibióticos y meterle cosas, porque hay una mayor masificación. Se entiende. Pero aquí lo que se quiere explicar es lo que comen los pájaros los primeros días de vida, que lo vea la gente. Que luego no os cuenten los fabricantes, no, es que si le metes hierba le pueden salir hongos a los pichones pequeños y tal y cual. ¿Qué le va a salir hongo y qué le va a salir? Si eso fuera verdad, se hubieran extinguido ya los pájaros en libertad. Y como veis, pues sacan. En este caso hemos visto solo dos, pero hay nidadas que hay más de dos en libertad. Lo que pasa que por lo que sea, en estas fechas, y aparte que ese nido estaba en la orilla de la carretera, pues seguramente puede haberse afectado en la nidada en algo, puede haber una reducción de la nidada por alguna contaminación de pasar por la carretera o algo, o que le echen un pesticida al agricultor, vete tú a saber, porque estaba en un mandarino. Pero aún así había dos pichones muy vivos, con los buches bien llenos, de un alimento que no llevaba ni aditivos ni llevaba antibióticos. En cautividad se entiende que a veces, cuando tienes una masificación muy grande de pájaros, tienes que echar mano del antibiótico porque si no, no sacas. También se entiende que si tú quieres sacar sin antibióticos, en vez de tener 200 pájaros en 10 metros cuadrados, pues ten 50 y a lo mejor no tienes que utilizar antibióticos. Pero si quieres tener muchos pájaros en poco espacio, pues eso te lleva a tener que arrastrar la farmacia detrás. Porque a mí, yo que llevo desde el 2002 sin utilizar antibióticos, lo que vi es que a mayor espacio y mayor aireación se produce menos estrés, los pájaros son capaces de crear enzimas inmunitarias que pueden pasar a la descendencia en sus pichones, en la saliva y aparte también en el propio sistema inmunitario, que ejerce una actividad de reconocimiento y que pasan al 50% de la hembra y 50% del macho, pasan esos códigos inmunitarios que luego pueden hacer frente a un patógeno del cual los padres ya lo han pasado. Por lo menos una parte, no toda. Luego puede variar estos patógenos, como pasan con los virus, que hay variantes, pero en la naturaleza pasa igual. Los pájaros solamente crían aquellos que sobreviven, los más fuertes. Obviamente, en cría de canarios, en la cría que hace el criador, la selección no es natural, es artificial. Pero sí que podemos aprender un poco de la naturaleza, no para criar naturalmente, pero sí para naturalizar un poco más o crear por lo menos un ambiente no tan cargado de pájaros. Ahora, esto se entiende que, como hemos dicho, el criador que vaya a hacerlo por negocio le va a tirar y va a cargar de pájaros todo lo que pueda y le va a meter de todo lo que tenga en sus manos. Pero este tipo de criadores se meten en un círculo de ambición monetaria en el cual no consiguen ejercer o por lo menos aprender conocimientos sobre una cría fuera del círculo de los antibióticos. Y esto luego le puede pasar factura, porque cuando llegas a un extremo y te das cuenta de los errores, eres ya tan viejo que se han dado cuenta todo el mundo que hay alrededor de ti. ¿Entendéis? Dice, sí, te has criado toda la vida con toda clase de productos, le has echado no sé cuánta porquería. Eso va creando una fama que cuando pasan los años y te llega alguien que te está criando de una manera diferente, pues te quedas un poco como diciendo, vaya, he llegado a viejo y no he sido capaz de salir del círculo de los antibióticos. Quiere decir que te ha quedado una asignatura pendiente, que por muy buen criador y por muchas medallas que hayas ganado, aún te queda mucho que aprender en el sistema de verificación, alimentación, control de cría y, por supuesto, salud general de los pájaros. La respuesta a la alimentación, a la sanidad de los propios pájaros que criamos artificialmente, en cautividad, está ahí fuera. No está en el bote de una farmacia, sino ahí fuera, en el campo, en la naturaleza. Y podemos naturalizarlos un poco. Y podemos seguir criando y seleccionando. Pero hay una cosa que se llama también en el criador, que es la palabra paciencia. Los criadores que lo hacen por negocio no tienen paciencia. Si una raza no les cría bien, la van a quitar, porque no la monetizan. Y si se quita la paciencia, un criador que no tiene paciencia no es un criador. Es otra cosa ajena a un criador. Y nada más, ahora os dejo con unas imágenes. Saliendo del monte ha habido una desgracia.
cuando yo fui al monte para ir a la cima y grabar algunas plantas que ya enseñaré en otro día, pues a la salida me encontré una rapaz muerta en la carretera. Era una lástima, pero sí, la grabé para que la vierais simplemente. La pongo. Mira lo que me encontré en la carretera. Cuando venía aquí al monte este donde está el espacio protegido. Pobrecillo. Un mochuelo. Lo ha pillado un coche. Nada. Hacía tiempo que no veía uno y para uno que veo lo encuentro muerto. Y ha sido a la huerta. Cuando he venido al monte no estaba. Quiere decir que ha sido esta tarde. Pues nada. Mira aquí donde están los restos de sangre. Lo ha atropellado. Está muerto. Pues nada, una lástima. Cosas que pasan. Especies protegidas que se están cargando. Pero los coches, pues bueno, no podemos hacer nada. La carretera es lo que tiene. Lo voy a coger de aquí en medio de la carretera y lo voy a dejar en una orilla. Por lo menos que no lo chafen. Que fíjate. ¿Veis? No está tieso todavía. Si es que cuando yo he venido, no estaba. Pobrecillo. Voy a dejarlo aquí en la orilla. Y por lo menos que venga, cuando venga esta noche algún zorro, pues que lo aproveche. Ahí lo dejo. Bueno, descanse en paz. A ver si con un poco de suerte algún día veremos mochuelos vivos y saltando. Pues hemos visto una desgracia con el mochuelo. Por suerte, también quedan todavía que no han sido pillados por el coche. Esperemos ver algún día uno vivo y poder grabarlo. Lo que íbamos diciendo en este vídeo, el principal tema era lo de los puches, de los pichones. Los primeros días de vida se le puede dar vegetales siempre con conciencia. Tampoco le vas a dejar solamente con vegetales, porque si no cogen proteína del alimento seco no vas a conseguir criar bien. Siempre tiene que haber una proporcionalidad. Pero cuando te diga un veterinario o te diga un fabricante que los primeros días de vida no se le puede meter vegetales, pues ya sabéis que la prueba está ahí. Los pájaros silvestres les meten vegetales a sus pequeños, en combinación con las semillas y con los insectos y con todo lo que pillan. En cautividad se puede hacer lo mismo. Si copiamos un poco de la naturaleza, seguramente nuestros pájaros nos lo van a agradecer mucho mejor que metiéndole tanto antibiótico y tanto aditivo. Eso es elección vuestra. Aquí solamente se explica lo que se hace y tal como demuestra la naturaleza. Hago de mediador para que lo veáis. Y cada uno puede juzgar como quiera. Nada más. Un saludo. A cuidarse. Y aquí me quedo con las plantas de pepino, viendo cómo va también la salud de estos frutos. A cuidarse. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga.